What's up, guys? Welcome back to another video. Guys, remember the giveaway on the OBS. It's on right now. And guys, right now we're doing double entries. So make sure to hit that link, get your entries, and get entered to win that badass OBS. Shop right now. It doesn't matter what you buy from the website, guys. Go and shop. Ahí estamos. Ya, acabamos de llegar. Llegando al rancho de Flacos Performance. Deme, boy. Check it out, guys. Acabamos de llegar al rancho del compa Flaco Performance. If you guys remember, he actually picked up la Green Reaper, guys, and he brought it over here to his place, and he did a lot of work to it, guys. So right now we're gonna see exactly what he did to the truck, plus how much power the truck dyno, cause he put in the dyno allá. Yeah. Él la puso en el dyno. Yeah, ahí está. Qué chulada de Reaper. Ahí está la mamadona. Hell yeah. So we're actually here with the trailer, guys, because we're going to be picking it up and we're going to be taking it. We might just go and test it at Practical Street, or we're going to ask Flaco if he has some tires that we could use or whatever, so we could put that truck on a slick. Yeah. Other option is go straight to Mr. Joe. Con Mr. Joe. Vamos a ver si va a caber. Oh, yeah. Oh, yeah. Pro Charger. ¿Cómo quedó, Flaco? ¿Al cienazo o qué? Holly, oye, de volar te llegaron las partes, Flaco. ¿Tienes allí conectes con Holly o qué? ¿Hiciste, Flaco? Te la acabas de traer en it's already done. Ay, caray. Ah, ¿gasolinero? Ay, caray. Ay, caray. Oh, ¿viene con gas incluido o qué? Alright. Check it out, guys. Todo bien, mamalón. ¿Sí le jala el AC entonces ya o qué, no, Flaco? No, tienes que llevarla a que te le hagan las líneas porque no alcanzan. Ok, ok. So, no le puse la de aquí porque... para que no le entre tierra. Ajá. Van a tener que hacerle las líneas nuevas porque no alcanzan estas bien. Ajá, ya nomás se conectan aquí. Ya nomás las conectan aquí y luego pues aquí están las conexiones que tenían antes. Ajá. La otra compresora que tenía estaba mochada, el alambre. Sí, sí, sí. So, entonces, este es el alambre de ella. Ya cuando conectan ahí, entonces ya la van a meter power. Ajá. Entonces ya le prenden, la tienen que llenar de líquido y todo ese pedo. Denme, hacerle vacío y todo. Ajá. Aparte de eso, ¿qué más le hiciste, Flaco? Aparte de eso, quitarle todos los accesorios que tenía antes. Ajá. Estaban bien culeros. Y le pusimos todos estos nuevos que son los mid-mount. Son de Holly. Todo es compacto, todo monta. Se mira bien chingón, ¿verdad, Yera? Yeah. Todo monta ahí en la pompa. Muy really nice. En la pompa del agua. Power steering nuevo, las líneas esas se las compuse. El sistema de EFI, le quitamos el carburador, ponerle el Sniper, que viene siendo otro carburador, pero ya tiene todos los inyectores y todo eso. Viene siendo return stop fuel system ya, eso tiene electric fuel pump, cambiarle los cables de... ¿Sólo le cambiaste fuel pump y todo hecho? No, le puse una nueva. Ok. Sí, la fuel pump vieja está allá, pero esa no jala. Pero ahora tiene una electric fuel pump. Deme, boy. Pero so, está afuera el Flaco, ¿verdad? El sí, inline, está, ¿verdad? Está acá, está abajo por dentro del chasis. Y el distribuidor también se lo cambié. Puse un distribuidor que es el HyperSpark. Ajá. Para que conecte todo con la computadora y la computadora le controla todo el timing y todo ese pedo. So, ahorita esta patinela, ¿cómo le hiciste? Con esto la, ya, con ya la laptop. Con la laptop y todo el show, ¿verdad? A ver, Flaco, vamos a ver si prende así. Ahora como... sí, le salieron todos los ponis que traía escondido. Sí. ¿Cuánto más o menos piezas que hizo a Power? No, sí está huevuda. Esta madre hace como 600 caballos de llantas. ¡Damn! Tiene power. El dyno no me marca, pero... I mean, más o menos es around that. Yeah, you can tell. Deme, boy, guys. Ahorita vamos a prender a ver si ahora sí aprende nomás así al puro. Flaco, ocupamos unos rines, güey. ¿No tienes unos rines por ahí para ponerle a esta? Unos, ¿de carreras? No. ¿Track pack? No tengo. ¿Qué ball pattern es? ¿Tomare o no sé, güey? ¿Nomás para allí, para Practor Street? Yo sé quién tiene unos. ¿Quién? Pepe Transmissions. Oh, ¿pero así de grandotes? Sí, con la pita de mía. Ajá. Juanito Transmissions nos prestó uno. Te los calamos y no le quedaron. ¿Los que tienen la Blue System? ¿Quieres calar los de la mía? ¿Pero usted trae 4-9 inch? ¿El block pattern es de 4? Yeah. ¿Qué es esa madre? En realidad puedes cambiar los birlos atrás. Ajá. Tienes que medir el bumper. Okay. Va a ser, más que seguro que va a ser 5-on-5. 5-on-5, sí. No, es que esta es Chevy, pero este es de Ford. So yeah, tiene... pero el bow pattern normalmente va a ser como 5-on-5. Okay. O no va a ser, ese no va a ser 5-on-4-3-quarters, va a ser mínimo 5-on-5. Porque le calamos otros de otra C10 y no jalaron. ¿Y los de la C10 son? 5-by-5. 5-on-5. ¿Estaba más grande o más chiquito? Parece que más grande, ¿verdad, Yera? No, más grande de 5-on-5 no va a haber. Es que hay 475, sí. 4.5, que es el 4. Pero es small bow pattern.
y que trae el Mustang. Para salir de la duda. Sí. Si quieres usarlos, yo te peso los de la mía. Traen 22 y medio de anchos por 30. ¿Dónde los tiene? ¿Aquí los tiene o no? Está en la troca, pero se va a quedar. ¡Oh, yeah! Se ve diferente, güey. Sí. Nada de estarle pisando. Nada de estarle pisando. ¡Holy smoke! ¡That's badass! ¡Hell yeah, guys! La Reaper va a calar con madre ahora sí. Ahora sí, guys. Ya nomás nos falta el drag pack. And we'll be taking this truck at Park Tour Street. Ya nomás que chulada. Before, Flaco. Ah, escucha hasta mejor, Flaco. Hell yeah. Guys, before we would have to be stepping on the gas and letting it warm up. And now, even when it's cold, you just turn it on and it'll be good. Deadman boys, sniper EFI. Hey, hay que responder más al pisono. Cale, písale. Está bien, perro, Flaco. Bien, mamalón. Ya, let's go, let's get it. Ahora. Big Bob Flower, baby, mira, la callecita está bien perfecta, Flaco. Mira. Holy shit. Hell yeah. Vale, compadre, como quieras. Anda bien. Es que los pegas. Es que los pegas, yeah. Con madre la mamalona. Una vez. Ya no, tienes que darle, ya no tienes que darle gasolina para prenderla ni nada. Yes, sir. Ahí está todo. Oh. Qué chulada. Bueno, sí, guys, we can take it racing, we can drive it more. With the other fuel system, como que se quería como medio apagar. But with this, now it's tuned, it's got the computer like if it was one of the newer trucks. But with the big box, big black power. Not even rich anymore. Whenever it had the other system, se huelea a gas and stuff. Ahora ya no huele nada, Rich, Flaco. No, está con madre. Ya está todo bien tunado ahora, ¿sí? Está bien, mamalona. Ahorita nomás me está grabando aquí y ahorita lo voy a hacer. Andando manejando. Aquí lo que tiene me graba. Y luego ya nomás voy, le hago smooth out lo que andamos haciendo. Luego ya que está listo. Hell yeah. All right, guys, we're back. Bien, mamalona. Bien con madre, guys. Definitely quedó al mero cienazo la pinche troca. Puro Flaco performance. ¡A la perca! ¡Ey, Jar! ¡Jala con madre! ¿Qué tal? ¡Hombre! ¡De volar responde! ¡Hombre! As soon as you hit the throttle, that thing is taking off. Como si fuera LS Power. Pero con Big Block Power, 700. Ya quedamos con Martín. Ahorita me va a prestar unos. ¿Sí? Voy a ir a calarla a la tarde. No tenías, mira. Pinches fallas hay. Ceramic, necesitas de ceramic. No, ya, es que. Ya le puse unos. ¿Ah? Le puse unos. Están bien cerquitas a los headers y los de ceramic no creo que van a jalar. Okay. Porque, te fijas, uno de los headers está bien puteado. Pero como que le doblaron. Para hacer que no pegara, sí. Pero. Entonces lo que le puse ahora fueron de 90. Oh, ok. Deme, boy. Pues ahí quedó, guys. Ahí quedó ya la mamalona C10, la Reaper. And we're gonna take it. And we're gonna put some rims on it. And then we're gonna go try it out. ¿Está, Jar? Sí. Mira nomás, qué chulada de troca. Yeah, let's go. Time to load it up, guys, and head back to the shop. Listo.
ahora sí, ya está pisteando y era. Chingado. Sí. Bien temprano, mira. Pura cerveza. ¿Cuál todo rollo con coca? Deme, boy. Ahí estamos, flaco. Ya dijo. Muchas gracias. Yes, sir. ¿Qué más, flaco? Ahora sí, ya bien, saben, guys, Flaco Performance, for all your tuning and everything, performance needs. Ahora sí. Holly Products. Yes, sir. Va a poner tienda aquí, flaco, aquí. Próximamente, ¿da, flaco? Próximamente. Holly Products, como quiera, como que si tuviera, le caen next day. Next day delivery. 2 días. Hell yeah. 2 días cayeron. Ahora sí, let's go. Ahora, vamos, flaco, para levantar la llantita. Yes, sir. Vamos a ver si me mandó la dirección aquel para ir por los rines. Let's go. A ver, vamos, a ver si se va a enganchar. Ahí estamos, flaco. Vamos. Okay, me avisan. Listo, ya. Yeah. Guys, te vas a hacer la carrera. ¿De qué vamos a hacer?